Antonio, vamos a desarrollar este tema que es muy interesante y también muy útil. Estamos en el mercado central, pero en el laboratorio una parte que pocos conocen y que desde ya es necesaria porque nos garantiza que finalmente ese alimento que compramos y que llega a nuestras casas esté en condiciones. Para entender un poco mejor cómo funciona, hace cuánto y demás, estamos con el ingeniero Fernández Lozano, que nos va a contar, por ejemplo, qué productos se analizan, porque estamos viendo que están seleccionados, que tienen que ver con las frutas y las verduras, por qué y qué alimentos son puntualmente. Sí, como vos dijiste, Mercedes, esa es justamente nuestra tarea, la de verificar la calidad y la inocuidad de las frutas y hortalizas y otros alimentos que se comercializan en el mercado central de Buenos Aires. En este momento, en el día de hoy, hemos tomado varias muestras, en este caso de palta, pomelos nuevos que se inician la cosecha en este momento, se está verificando el contenido mínimo de sólidos solubles, de acidez, de jugo, para determinar si están en condiciones para la venta o no. Esta es una... estamos viendo que toman muestra de jugo de naranja. Sí. ¿Qué se determina? Bueno, ahí se determina el porcentaje de jugo que tiene que tener. Hay una reglamentación que establece que tiene que tener 35% de jugo en la naranja. Si no cumple con ese requisito, bueno, nosotros lo intervenimos y no permitimos su comercialización, ¿no es cierto? Se decomisa la mercadería. Y otro parámetro que se analiza es el contenido de azúcar y acidez, o sea, la proporción que tiene que haber entre esos dos componentes. Esta no es, por supuesto, los únicos controles que hacemos, ¿no es cierto? Claro. Como ustedes sabrán, en el mercado, ya desde la apertura del mercado, ya hace unos cuantos años, en 1983, hace 35 años, que estamos haciendo esta tarea. Hacemos básicamente, como ven ahora, controles de madurez, hacemos también análisis de residuos de posibles residuos de plaguicidas, también posible presencia de algunos contaminantes microbiológicos, ¿eh? O sea, hay un laboratorio que se especializa dentro del mercado, ¿eh? Es una característica muy importante que quisiera resaltar, que nosotros, el mercado, tiene un laboratorio dentro del predio del mercado, una situación que no se da en otros mercados. Ahora, claro, y es fundamental entender que muchos productos... Sí, Antonio, te escuchamos. No, que digo, no es solamente entonces el tema de agroquímicos lo que están analizando ahí. No, es también la maduración, eso lo ¿Hola? Explicabas. ¿Sí? ¿Perdón? No, digo que no es solamente... Es mucho más completo toda la tarea del laboratorio, no es solamente agroquímicos, es también todo lo que es maduración. ¿Cómo se determinan las muestras? ¿Sí? Porque... ahí hay productores que deben ser mucho más industrializados y productores más pequeños o más independientes. ¿Cómo se determina a qué fruta, a qué verdura se le hace la muestra? Bueno, obviamente que la experiencia nuestra de tantos años ya nos da una pauta, ¿no es cierto? Tenemos un grupo de ingenieros agrónomos que conoce también lo que es la producción de estos productos. Y evidentemente uno sabe cuando empieza la cosecha y, por ejemplo, en los temas de madurez, cuando empieza la cosecha, que es el caso del pomelo que seguramente vieron algunas imágenes, se ha iniciado la cosecha, entonces tomamos muestras para madurez en ese momento. José. Lo mismo para definir... ¿Sí? No, ¿cómo le va? Buen día. Muchas veces nosotros pensamos, o cuando habíamos hablado acá en el programa sobre el sabor de la fruta, el sabor de la verdura, de cómo ha perdido lo que en algún momento era, por ejemplo, el sabor a tomate, hoy nos cuesta identificarlo. ¿Son los agrotóxicos los que inciden en esto? Digo, el tema del proceso de maduración, de apurar una cosecha. Primero, ¿tiene esta incidencia el agrotóxico? Y segundo, ¿se ve mucha presencia en los alimentos en Argentina? No, el sabor no está relacionado con el uso de algunos agroquímicos, que básicamente su uso está destinado al control de algunas plagas o enfermedades de las plantas. El sabor está definido básicamente por el sistema de producción. No es lo mismo una producción de tomate en invernadero que al aire libre. Claro. Está definida por el momento de cosecha, si se cosechan en el momento oportuno, y por las variedades. Obviamente que el tomate es un caso particular, ¿no es cierto? Porque en el tomate, en los últimos años de mejoramiento de esta especie, se privilegió la conservación del producto. Claro. Vemos entonces algunas variedades que tienen muy buena conservación, pero los fitomejoradores descuidaron un poco el sabor.
pero eso fue un poco en contra del consumo y últimamente ya se encuentran algunas variedades que tienen un sabor mucho, mucho mejor que el tradicional tomate. Bueno, muchas gracias. Y depende de las especies. Muchas gracias, Mercedes. Nosotros ya volvemos allí. Esto es el laboratorio del Mercado Central. Yo creo que nosotros no tenemos ni idea de que tiene un laboratorio semejante. Porque a veces uno piensa que llegan los productores, tienen sus puestos. La verdad es que es mucho más complejo que todo eso. Fíjate los controles que se realizan sobre posibles agrotóxicos, pero además sobre la maduración de los productos. Esto es permanente. La verdad que es impecable ese laboratorio. Ya volvemos, Mercedes. Gracias. Gracias allí a la gente del laboratorio del Mercado Central.